Internet es igual a un océano de información. Y cuando buscamos alguna respuesta, algún apoyo a nuestro reto o problema, hay tanta información que simplemente aturde. Y sería lo ideal que todas fueran ciertas, útiles y con criterio. Pero la realidad es que no. Mucha información que en lugar de sumar, nos dejan más perdidos. ¿Has escuchado sé tú mismo? Son abstracciones que suenan bonito, pero son inútiles. Ahora, ¿por qué hago este podcast? Porque muchos, al igual que yo, empezamos con algún problema de timidez, tartamudez, baja autoestima. Sentimos que algo más nos falta para sobresalir y darnos el permiso para conquistar nuestros sueños. Entonces buscamos una guía, un camino, porque así, con más opciones, nos sentiremos más seguros, más capaz. Pero al final, ante tantas soluciones mágicas, terminamos por ser fanático de personas, de cursos y repetir lindas frases, pero sin resultados. Y en la misma realidad. Cuesta quien le cueste, es lo que se ve. Mi propósito con este podcast es compartirte historias, información que tanto colegas, alumnos y yo hayamos comprobado que funciona, sobre psicología, neurociencias, lingüística, que pueda aportarte en tu camino de mejora constante, herramientas para potenciar tu mentalidad y técnicas para expresarte con más seguridad. Y así puedas sentirte mejor contigo mismo, sentirte suficiente. Y así lograr lo que tú desees, desde mejorar tus finanzas, incluso mejorar tu vida amorosa, lo que tú gustes, porque considero que la parte interna es la esencia para crear lo externo. Así que puedes compartir tus historias para que sirvan de inspiración para otras personas que siguen este podcast, o incluso mandar tus preguntas por audio y con gusto lo responderé en siguientes capítulos. Y así te doy la bienvenida a este podcast. En cada capítulo vas a encontrar información, técnica, estrategia, historias, que considero que son relevantes e importantes, que pueden aportarte a mejorar tu vida personal, técnicas para expresarte mejor, tu mentalidad, tus creencias, tus hábitos, y así juntos podamos conquistar y vivir nuestros sueños. Así que nos escuchamos.